Gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es viernes, efectivamente, felices y contentos y bien agradecidos porque es viernes. Es viernes. Es Friday. Thank God. En los Estados Unidos dicen TG Friday, ¿verdad? TG Friday. O sea, thank God is Friday. Efectivamente. Ay, muy buenos días, muy buenos días. Le damos a usted la más cordial de las bienvenidas. Usted que está ahí en casita, usted que se encuentra trabajando, usted que se encuentra disfrutando de esta mañana rica y sabrosa. Ya vio estos climas locos, raros, en pleno invierno y con climas como de primavera, como si estuviéramos en otoño. Pero bueno, bien, bien contentos y sobre todo bien satisfechos y muy agradecidos con el universo, con los ángeles, con Dios, con quien usted crea. Estamos agradecidos porque tenemos la oportunidad de venir aquí un día más y poder entrar hasta sus hogares a través de este cuadrito llamado cámara. Desde aquí es cámara, cuadrito, y luego entramos allá con usted y es monitor o televisor. Muchísimas gracias, porque usted podría agarrar el control y cambiarle y sintonizar cualquier otro canal, pero ha decidido quedarse con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. El cafecito de la mañana lo hacemos con mucho cariño y con todas las ganas del mundo para usted. Vamos a relajarnos, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar de este viernes rico y sabroso. Mija, ¿cómo andas, mija? Buenos días, bien. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Sofía. Me asustaste, chaval. Poquita nomás. No me asusta. Muy buenos días ahí en casita. Muchas gracias por estar sintonizando en estos momentos el cafecito de la mañana. Y de una buena vez, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a mi Wally? Pues ya está listo. Pásale, mi Wally. Ahí viene el Wally. Pásale, mi Wally. ¡Wally! Muy buenos días, Wally. ¿Cómo estás? Mira, el Wally tiene vida propia, aunque no lo crea, porque, por ejemplo, a veces Noé dice Noé, pues sí, es un papel, es una hoja, es un dibujo. No es cierto, Noé, no es cierto. No les quites esa ilusión a todos nosotros. Este es un personaje que tiene vida propia, claro. y que habla. Fíjate, ¿quieres ver qué habla? Pues si no me crees, fíjate. Wally, buenos días, Wally, ¿cómo estás? ¿Ya has visto? ¿Ya? ¡Bravo! Es que sí habla. ¡Bravo! Sí, Wally, ¿cómo dormiste anoche, Wally? Bien, Pepe. ¿Dormiste a gusto? Sí. Oye, ¿de casualidad dormiste con Eva? No. ¿Con Cuchito? No. ¿Con Noé? No. Ay, no te hagas, a mí se me hace que por algo Noé te tiene ideas. Ya te trae ideas. Ya te trae ideas. Wally, pues muy buenos días, muchísimas gracias, Wally, por estar aquí con nosotros. ¿Ya listo para disfrutar de este fin de semana? Sí. Muy bien, mi Wally, bienvenido. Y pues Wally nos está trayendo el cafecito del día de hoy. No podemos arrancar este su programa, por supuesto, sin un cafecito, ¿verdad? Y recuerde que hoy es, mira Wally, hoy es viernes. Hoy es viernes, o sea, Friday de pantuflas. ¿Cómo se dice pantuflas en inglés? ¿Alguien sabe, eh? ¿Que nos la sople? ¿Slippers? ¿Slippers, será? Creo que sí. No, que nos la sople, ¿no? Alguien que sepa bien inglés. Ay, hay que preguntarle a Elizabeth Aguilar. Ay. Ya nos dice. ¿Elizabeth Aguilar ya llegó, no sabes? No, ya llegó. Que nos la sople, Elizabeth. Ella es Miss Harmon Hall.
Bueno, es que ya no me acuerdo cómo se dicen pantuflas. Y yo. Pero hoy es viernes de pantuflas. Y si usted nos ve en los Estados Unidos, pues ya lo diremos en inglés. Pantunflation, dice Rubén. ¿Cómo? Pantunflation. Podría ser, ¿verdad? Pantunflation Day. Suena interesante. ¿Tú sabes cómo se dice pantuflas en inglés, mijo? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? A ver, ven, pásale, préstame el micro para... Vente, pásale. Ven, Diego, para acá. Diego, ven. Ah, sí, ¿verdad? Mira, sí, no, Sleeper, sí. Dieguito, ven, Dieguito. Mira, aquí está Dieguito. Un saludo para Dieguito que nos está acompañando aquí en el... A ver, nomás que no le des la espalda. Aquí, mira. ¿Sí sabías, mira, que... Dieguito, Conchita... ¿sí sabías que él es Wally, verdad? ¿Sí lo conoces? ¿Ya lo saludaste? Hola, Wally. Ah, se chivea. Es que se chivea, ¿verdad? Se chivea algo. ¿Verdad que Wally tiene vida propia, Diego? Sí. ¿Verdad que no es una hoja? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tiene sentimientos? Sí. ¿Sí? Y juega mucho, ¿verdad que sí? Sí. Mira, fíjate. ¿Verdad que sí siente? Es que dice, no, es que no siente. Oye, Dieguito, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus y al Niño Dios en esta Navidad? Un PlayStation 4. ¡Ándale! Cualquier cosita, un detallito, ¿verdad? Un detallito. Oye, ahorita no te contestó el Wally. ¿Quieres preguntarle otra vez? Sí. Dile hola, Wally. ¡Hola, Wally! ¡Hola! Ya ven, ya le contestó. Tiene vida propia. Claro. ¿Qué más? Pregúntale, ¿qué más le quieres preguntar al Wally? ¿A qué equipo le vas? ¡Chivas! Voy, Chivas. ¿Escucharon eso? Y no escuchaste, ¿verdad, Noé? ¿Tú tampoco escuchaste, verdad? Miren, ahí va otra vez. Espérate, voy a hacer la pregunta de nueva cuenta. A ver, Dieguito, ¿cuál fue tu pregunta? Y vamos a escuchar la respuesta de Wally, ¿ok? ¿A qué equipo le vas? ¡Chivas! Pues qué bueno. ¿Eres tú también? No, yo el Toluca. Ah, el Toluca. Ah, muy bien. Bueno, pues Dieguito, bienvenido Dieguito aquí al cafecito de la mañana. Mire, ¿usted se acuerda de la famosa Conchita? Ah, pues es el Conchito. Conchito es su nieto, ¿verdad que sí? Saluda al público, pues diles buenos días. Buenos días. Eso, pásenle Dieguito. Bienvenido, lo vamos a pasar muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué vamos a tener el día de hoy. Mire. Es viernes y nuestro fin de semana por fin llegó. Hoy es el día perfecto para que usted nos acompañe. Le tendremos un programazo. Para iniciar le presentaremos música de Yuri y su éxito, ¿De qué te vale fingir? Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes. Acontecimientos más sonados, notas de la farándula y los videos más comentados en las redes sociales los verá en nuestro segmento de las notas del día. Y para que prepare los cócteles y tragos más deliciosos este fin de semana, el experto Omar Cárdenas ya está más que listo con su segmento. Cinemex Plaza El Camino le tiene cortesías para que disfrute de la mejor cartelera, gane sus accesos y aquí le decimos cómo. Y le tendremos una promoción con Sony Music, la nueva producción discográfica con Hernaldo Zúñiga, y entérese de qué manera puede ser suyo. Y en más música, le tendremos un tema de Juan Gabriel y su éxito, Cuando Quieras Déjame. Y la guapa Valeria Villalobos le presentará los tips y trucos de belleza. Prepare lápiz y papel. Y presentándole los tópicos más interesantes de la tecnología, estará con nosotros el experto en la materia, Mikey Borrell. Y en nuestra recomendación semanal le daremos a conocer Criollos y Mestizos, un lugar con comida mexicana deliciosa, conózcalo. Cortesías para los mejores eventos, promociones y mucho más se las tendrá nuestra conductora Elizabeth Aguilar. ¡Esté pendiente! Y señora, le invitamos a que no se pierda al modelo de la semana. Usted quedará encantada con este tacazo de ojo. Y para cerrar nuestro programa le tendremos un video musical más con Shania Connor y su éxito, Nothing Compares to You. Nothing compares.
Es así como queremos que de 9 a 11 y media disfruten de nuestro programa. Y por lo pronto, ¡muy buenos días! Y ahí está. Muy, pero muy buenos días. Ya entramos de lleno a lo que es el cafecito de la mañana. Estamos entrando, agarre así su tacita, su tecito de café, de su tacita de café, de té verde, ¿de qué? De chocolate, de champurrado, ya se antoja el champurrado. ¿Habrá calientitos en estos días, en sí, el día de hoy? Seguramente. ¿Ya habrá? Sí. Calientitos va a querer. Ah, ¿tomaste calentito? Con piquete, va. O como me hacía mi mamá, canelita, que hacía infusión canelita, de canela con poquita rico. Leche esa evaporada. Ajá. Sabrosa. Qué rico, Kikis, ¿verdad? Qué rico, Kikis. Salúdame, Ángela. Ahí te la saludo. Ahí me saludas, Ángela. De tu parte. Oye, vámonos con lo que sería. Hoy es viernes. Déjeme pensar. Viernes de piropo. Sí tenemos piropo, ¿verdad, producción? Ah, ahora sí, muy bien, muy bien. Vámonos entonces con el piropo del día de hoy. Y el piropo dice así. A ver, ¿a quién le toca el día de hoy el piropo, chavos? ¿A jovecito? Ni modo, jovecito, te tocó. Vas a tener que leerlo, jovecito. Con enjundia, jovecito. Ven, jovecito. Sí, que se lo aviente, jovecito. Ven, jovecito, ven. Dame la manita, jovecito. Ven. Yo te llevo como cuando estás en la escuelita que tienes que participar. Ok, ya lo leíste, ¿verdad? Léelo para que sepas cómo le vas a hacer así con enjundia, ¿sí? La vez pasada le tocó a Noé. Vamos a ver tú qué tan bien lo haces. Listo, Josécito. Listo. ¿Ya lo sentiste? Ya lo sentí. Concéntrate bien. Siéntelo. Concentrado estoy. Sí, ok. Pero necesito que me lo, pero... necesito que me lo pongan. Póngamelo para que le lea, Josécito. ¿Listo? Listo. Mi amor, cuando se te enferman los ojos, ¿tú vas a un oftalmólogo o a una joyería? ¡Ay! ¡Ah, qué bonito! Sí lo sé. Sí lo sentimos, ¿verdad? Pero mira, ahora quiero que me lo pongan a él. Y aquí se la voy a... Ok, ¿listo? Ahora te van a estar viendo que con la enjundia. ¿Ok? ¿Listo? Con sentimiento. Ahí está arriba. Mi amor, cuando se te enferman los ojos, ¿tú vas a un oftalmólogo o a una joyería? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Muy bien, José. We are so proud of you. Estamos muy orgullosos de ti, José. Mira, hasta calor te dio, ¿verdad? ¿Listos? Listísimos. Chinito que le come la lo. El día de hoy. Hasta yo. El día de hoy, en cualquier rinconcito de esta frontera en donde usted nos esté viendo, cafecito en mano, le decimos buenos días. Ahora sí que me asustaste. Bueno, muy bien. Tenemos entonces en esos momentos también ganas de felicitarle a usted, es su santo. Ganas de estar fregando. Ay, yo no. No, es un decir. Ay, ok, es un decir. Bueno, perfecto. Si usted dio alguno de esos nombres, exija su cake, su cookie, su pirul, su dulcecito. Pues, ¿sabes qué se me tocaría si fuera mi santo? Tu santo. Un arroz con leche. ¿Un arroz con leche? Sí, se manda. De los ricos sabrosos. Sí, de los ricos sabrosos. Luego te conseguimos uno. Luego me consiguen uno. Lástima que no es mi santo, pero bueno. Por lo pronto te doy un chupilur. Hay que felicitar a Damaso, Daniel, Victorico. Ajá. Y Sosimo. Muchas, muchas felicidades si usted lleva alguno de estos nombres. Daniel el Travieso. Sí, Daniel Reina. Oye, un saludo para el psicólogo Daniel Reina. Que bueno, pues tiene un segmento aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Daniel, saludos también para Daniel Cavada, Daniel el Travieso. Daniel Vargas es el de imagen, ¿Vargas? Daniel Vargas, sí, el que está ahí en imagen, sí. Ah, es el con los astronautas, ¿no? Sí, ¿Ya cambió de área? Sí, ya está con los astronautas. No sabía.
Daniel. Bueno, pero todo arriba es un mismo.